como ovejas, optamos por cumplir con nuestra palabra y estamos contentos de haberlo logrado. Finalmente y recientemente, en esta última sesión de esta semana, logramos dejar para atrás el impuesto al agua del uso agrícola y estaremos buscando un mejor mecanismo que evita la especulación, pero seguimos en la línea de buscar la regularización de los autos sujetos en coordinación con la Secretaría de Hacienda sin generar una expectativa de muchos meses que podría ser dañina al mercado. Finalmente, y antes de darle la palabra a nuestro coordinador para que nos dé un mensaje final, reitero lo que les comenté. Les agradezco su presencia. Es un honor vivir en estos tiempos de cambio, asumiendo la responsabilidad de representar a Chihuahua en el Senado de la República. Es un honor y quiero hacerlo y seguirlo haciendo, cumpliendo con mi deber y con la disciplina que se requiere para sacar adelante al país. Por eso estoy convencido de que vendrán mejores tiempos para Chihuahua y para México, a pesar de los enormes retos y desafíos que tiene nuestro país. Yo las invito, los invito a que sigamos unidos, determinados para seguir en la ruta del trabajo, la honestidad y el cambio verdadero. Atentos a escuchar a la sociedad para no desviarnos del camino, pero radicales en la defensa de nuestras convicciones y, ¿por qué no decirlo?, como se deben decir las cosas y como las decimos los chihuahuenses. Radicales en la defensa de un presidente patriota que es atacado un día y el otro también, como si quienes lo hubieran antecedido en las responsabilidades de gobierno nos hubieran dejado un país como Suiza o un país de primer mundo. Por eso ratifico hoy, en este importante evento, ante mi familia, ante ustedes, paisanas y paisanos chihuahuenses, ante mis compañeras senadoras y senadores, el compromiso de seguir luchando por la cuarta transformación, con fe en nosotros mismos, con pasión porque podemos lograr el cambio verdadero, con mucho trabajo para sacar adelante todos los retos que tenemos y con un profundo amor a Chihuahua y a México, cumpliendo con mi deber en el Senado de la República, pero siguiendo ser cercana a las y a los chihuahuenses en todo el territorio de este gran estado. Sin duda, sin titubeos, sigamos avanzando para llevar la cuarta transformación a todo el territorio de Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos y tenernos.